A Roldanillo llegó la Orden del Santísimo Salvador y Santa Brigada, un acontecimiento religioso de gran connotación para el país y en especial para todas las diócesis de Cartago con influencia católica en todo el norte del valle. La llegada de esta comunidad religiosa es un gran acontecimiento para la comunidad católica de Roldanillo, ciudad a la que llegan en primera instancia a Colombia. Las hermanas fundadas por Santa Brígida en 1378 son, como tantas otras en la vida de la Iglesia, expresiones y regalos del Espíritu. El Concilio Vaticano dice que el Espíritu Santo adorna a la Iglesia con nuevos dones. Y las distintas comunidades, cada una tiene un don y un carisma. La vida contemplativa, que es orar, que es pedirle al Señor por todos los que llevamos una vida activa y necesitamos ser sostenidos por la plegaria. Son personas ya que han dedicado toda su vida a otras jóvenes que se entusiasman con el llamado del Señor para servir bajo los votos de castidad, pobreza y obediencia en la Iglesia. La diócesis de Cartago se siente feliz por este momento de gracia donde se incorpora este grupo de hermanas a la vida diocesana, porque la vida religiosa hace parte de la vida de la Iglesia y con la autorización del obispo, del ordinario del lugar, pueden residir y llevar una vida que todos deseamos sea de santidad y también una especie de fuente que inspire a muchas otras jóvenes a optar por la vida religiosa o por la vida matrimonial, pero con dignidad de hijas o hijos de Dios. Nacimos en Suecia, fundadas por Santa Brígida, venimos de México y hemos llegado aquí a Roldanillo para ofrecer nuestra vida junto con este pueblo a través de nuestra oración, de nuestra entrega y nuestra vida de clausura, a través de nuestro carisma, que es la pasión del Señor, es acompañar a Jesús en sus dolores, en su cruz, en unión con la Santísima Virgen. Venimos a entregar nuestra vida y eso no tiene palabras. Bueno, esta iniciativa surgió después de que hicimos el concierto con Sor Inés de Jesús, que lo hicimos en el Coliseo Cubierto, y ellas habían manifestado el deseo de venir a fundar. Ya se habían radicado en Caldas, Antioquia, pero pues por diversas circunstancias no pudieron permanecer allá. Y hace poco tuvimos la oportunidad de hablar otra vez con la hermana Inés de Jesús y pudimos pues como conocer un poco el proyecto y ver que estaba un poco truncado, y surgió la posibilidad de la iniciativa de traerlas a Roldanillo, porque sabemos que para Roldanillo pues es una gran bendición, una tierra que ha dado tantos sacerdotes, un obispo, tantas religiosas, pues es una bendición para que nosotros podamos tener una vida contemplativa, una orden religiosa contemplativa aquí en nuestro municipio. La orden religiosa llegó para quedarse y posiblemente expandirse a otras ciudades del país.